tú eres una mujer que bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jehová, porque yo sé que Jehová ha tocado tu corazón, porque Jehová es grande y maravilloso. Yo solamente puedo decirte en esta tarde que Cristo te ama, que el enemigo se va a levantar ahora, porque él sabe que el Rey de Gloria ha venido a este lugar para levantar huesos secos. Porque Jehová se ha cortado de huesos secos en estas calles. Ahora el Espíritu Santo de Jehová se va a empezar a mover, porque yo sé que su semilla va a germinar. Su semilla va a germinar. ¿Sabes qué? Con la autoridad del Espíritu Santo hemos venido a estas calles para arrebatar lo que un día le perteneció al Señor. Esa vida le pertenece a Cristo Jesús. Tu vida, mujer, le pertenece a Cristo Jesús. Tu vida, aunque a través de ese maquillaje tú expreses una sonrisa, en ti hay una tristeza, hay un vacío, hay algo que nada puede llenar, ni el alcohol, nada, ni los brazos que los hombres han podido llenar. Tú cuando miras ese dinero, tú te pones triste y tú empiezas a decir, ¿por qué ni siquiera esto llena mi vida? Ha sido por ti que hemos venido a rescatarte. Hemos venido a rescatarte en el nombre de Jesús. No te preocupes, porque Jehová va a secar tus lágrimas. Porque un día estarás en un templo adorando. Tus lágrimas no van a ser de dolor ni de tristeza. Tus lágrimas van a ser de agradecimiento, diciéndole, gracias Jehová por haberte acordado de mí. Gracias por haberte recordado que en esas calles yo vagaba sin ti, sin esperanza. Pero ojalá con tu nombre. En que hay una tristeza tremenda. Déjame decirte que te entiendo. Entiendo la tristeza. Pero ahora te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo. Si ahora tú haces una declaración de pacto, si tú hoy haces una oración de pacto, con tu boca puedes declarar.